Sí, cómo no. Y en la continuidad de la información hablamos y vamos obviamente calentando el clásico. Ya lo hemos hecho en las últimas dos semanas, donde ya tenemos un conocido en los invitados, el caso de Manuel Sosa, quien estuvo antes de jugar con los Cuervos. Y esto también un poco es lo que se vive con el clásico de rugby entre el Jockey Club San Martín, San Martín Rugby Club, Jockey Club de Villa María. En la tercera fecha de este torneo preparación, donde están buscando el mejor equipo, obviamente, la práctica, llegar después a la Unión Cordobesa de Rugby y la competencia de lleno ya con algunos partidos de por medio. Y casualmente se juega este clásico donde el Jockey y San Martín Rugby Club se van a presentar en un clásico muy importante. Primero saludo a Manu, que ya conoce el programa. ¿Cómo anda? Hola, muy bien, muy tranquilo. ¿Está muy tranquilo hoy? Sí. ¿O porque sí. Lo tiene enfrente y no está tranquilo? No, siempre tranquilo. Bueno, Santiago Gallo también, jugador de Jockey. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Con ganas de jugar. Pitu Daniel, uno de los referentes que tiene hoy por hoy el San Martín. ¿Cuánto hace, Pitu, que estás? Y 5 años. ¿En primera? Uh-huh. 5 años. ¿Y el San Martín? Y el San Martín de los 16. ¿Vos lo conoces a Pitu cuando jugaba en algo del Babi, no? Sí. Ahí hace tiempo que lo conocemos. Sí, hasta los 16 jugué el fútbol y después me fui para el rugby. ¿Y por qué? ¿Por qué ese cambio de vida? Y fue, yo empecé jugando desde los 5 años el fútbol. Y a los 16 yo me acuerdo que estaba como saturado de la pelota. Yo aparte dormía con la pelota, comía con la pelota en los pies, iba a jugar al campito, venía. Todos los días jugando y bueno. Me acuerdo que salimos campeones con River de Villa María y dije no jugué más. Y ahí fuiste a San Y ahí los meses empecé el rugby y tenía amigos y bueno, y continúa ahí. Y Pablo Belletti, compañero de lujo, está aquí, ¿no? No, Leopoldo Maradoli. Ah, me pusieron Pablo Belletti. ¿Me dijeron Pablo Belletti? Está mal. ¿Me escribieron Pablo Belletti? Tienes razón. Manteca, Manteca haciendo siempre sus chistes. Esos chistes de mal gusto. Manteca. Hola, ¿bien, Leopoldo? Bien, por lo menos. Me imagino que sí. Es un momento importante para el rugby de Villa María. Sí, claro. Sí. ¿Por qué importante para el rugby de Villa María? No, digo, el clásico ya importante, bien, ¿no? Sí. Con muchas ganas de jugar el clásico, esperando que salga lindo. Bueno, si hablamos de por el lado del Jockey, ¿cómo se llega a este partido? Bueno, bien. Se ha trabajado bien durante la semana. Esto, como hablamos la semana pasada, es un torneo de preparación en el cual la idea es ir aceitando los movimientos, aceitando todos los pasos preparativos para el oficial que arranca el 5 de mayo, que es donde tenemos puestas las miras. Volver, ¿no? Es importante también. Importante, con muchas ganas, después de mucho tiempo. Diferentes circunstancias de la vida, pero bueno, se me abre nuevo y con todas las ganas, volviendo, disfrutando del club, de la gente, de los amigos, de todo lo que lleva el rugby y bueno, ya en poquito tiempo poder disfrutar, el cuerpo técnico me da esta oportunidad de estar presente en el equipo para mañana viernes y bueno, y más siendo un clásico que siempre tiene toda una mística alrededor y toda una previa importante, así que bien, contento. Si te pregunto, Manu, ¿cuántos clásicos jugaste ya? Muchos. La verdad, no sabría decirte, pero muchos. Más de 15, 20, en ser seguro. ¿Y vos juvenil también? Entre el juvenil y todo, sí, no. Yo hace los 7 años juego en el club, así que son muchos. Y si pasamos de Jockey al San Martín, ¿cómo se ha preparado este clásico en particular? Nosotros tomamos el clásico, siempre es importante, ¿no? Sea de pretemporada, sea competencia, pero para esta altura del campeonato me parece que es arrancar un ruedo que después puede llegar a motivar, ¿no? Si se consigue una victoria. Totalmente. Yo calculo que, si bien no es tan importante el resultado en este momento, es un clásico y por ahí siempre pecha el resultado. Pero lo que estamos buscando es que se vea lo que estamos practicando en el entrenamiento, que salgan los movimientos. Y bueno, buscar un poco eso, que salga lo que estamos practicando. ¿Y cuántos clásicos llevas ya?
jugados. Y yo también, yo hace los 14 años que juego en el club, así que también ya tengo bastantes clásicos arriba. No muchos en primera tengo, debo tener 3, 4 clásicos. ¿Y un recuerdo de esos 3 clásicos en primera? No son tan lindos. No, lindo partido, peleado, la emoción de entrar a la cancha, toda la gente, la verdad que es muy lindo. Estaría lindo poder ganar alguna vez, la verdad que en primera todavía nunca pudimos ganar. Claro, siempre tocó 3 años donde yo que ya venía jugando semifinales, ¿no? Ya venía tal con cual, otra. Tal cual. Con otro perfil. Tal cual. Pero bueno, siempre es lindo jugar el clásico, la emoción, la adrenalina que se siente, la verdad que es muy lindo. ¿Y en caso tuyo, Pitu, cuántos clásicos tenés ya? Primera en 6-7. Y sí, el marco siempre es imponente, la gente acá se llega. Y bueno, en cuanto a resultados también no fue muy bueno, pero lindo, son muy lindos jugar. Bueno, pero cuando hablamos de recuerdo de clásicos, me parece que también tiene que ver con lo que se genera, sí, ¿no? Sí, más allá del resultado que uno lo termina sufriendo. Semanas atrás hablábamos con los chicos de San Martín, que lamentablemente le ha tocado vivir esto, ¿no? El campeonato pasado, no el anterior, de no sumar hasta que se llegue la última fecha, por ejemplo. Tiene que ver con la preparación también. Jugadores muy jóvenes como son ustedes. Sí, sí, totalmente. Nosotros este año hicimos mucho hincapié en lo físico, que creo que el año pasado fue lo que nos tenía el margen de los segundos tiempos, que jugamos primeros tiempos muy apretados con la mayoría de los equipos, y segundos tiempos nos hacían 4 tries en 20 minutos, fue el caso del año pasado que yo, que es el clásico, para decirte un ejemplo, así con varios equipos, y bueno. Así que este año hicimos mucho hincapié en lo físico en la postemporada y más ahora, llegando hasta hace unos meses, empezamos con un sistema de juego, pero está todo muy nuevo, así que todavía falta. Nosotros apuntamos el 5 de mayo, el objetivo principal. ¿Y el caso tuyo, le puedo pensar lo mismo? Sí, se viene. Venimos trayendo una idea general en el grupo, ¿no? Que se maneja así. Pero bueno, mientras más temprano salgan las cosas, por supuesto va a ser mejor. ¿Cómo se paran para este clásico? Los dos vienen de ganar a los Cuervos, ¿no? Que es el equipo debutante, la elite del rugby cordobés, el equipo bilbillense. Ustedes vienen de jugar, el caso de San Martín venía de estar libre en esta fecha. ¿Se llega de otra manera cuando se juega el fin de semana anterior? No, yo creo que durante el año uno se prepara para jugar semana tras semana. Quizás ellos han podido descansar, pero seguramente han entrenado duro. Uno no puede perder ritmo de juego, así que me imagino que no hay una diferencia entre el equipo que haya jugado y que haya tenido una fecha libre. ¿Cómo lo sienten para mañana? Encima mañana, ¿no? Ya sí, está. Esa mañana. Es un poquito raro. Digamos, los entrenamientos se adaptaron un poquito a... Digamos, teniendo en cuenta que el día del juego estaba muy cercano y... Y bueno, uno siempre maneja otros tiempos y ya, como siempre son la mayoría de los días, los domingos, los partidos, te lleva a cada día, vos sabes cómo tenés que afrontarlo. Pero bien, se trabajó bien. Yo lo que pude estar en el club, se trabajó bien, con la mira en el partido y bien, tratando que salgan todas las cosas que el equipo está entrenando y que está tratando de aceitar todo. Toda la faceta del juego. Bueno, en el caso de San Martín, es un poco lo que decía, llegar descansado también puede llegar a ser bueno, o piensan que sí, no. Sí, pero es como decía Manuel, hemos entrenado lunes, martes y miércoles. O sea, y entrenamientos duros, lunes duro, martes duro y anoche más tranqui, pero sí, se estuvo entrenando para poner ese punto. Y, bueno, se descansó, sí, un poco se descansa el fin de, pero. La cabeza por ahí también. No te deja relajar nunca. ¿Viste? La semana previa yo creo que terrible y después hasta el partido. ¿Y después pasa o no? ¿O se sigue sufriendo o se sigue pensando en qué jugada? Mira, me perdí. Sí, tal cual. ¿Por qué di ese pase y tenés que haberlo para el otro lado? ¿O no? Sí, calculo que si queda eso, me parece que es positivo. Si quedas pensando en lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, es positivo, así que. Sí, siempre se piensa lo que se hizo en el partido. ¿Qué tiene en particular de enfrentar al Jockey? Y son el rival de muchos años. O sea, uno cuando entra a jugar con el Jockey pone todo. Si bien en todos los partidos hace lo mismo, pero con el Jockey tiene un plus, digamos. Siempre se quiere ganar. También hace muchos años que no le ganamos. Entonces,
eso es otra cosa, como que es algo que se está buscando mucho. Entonces, bueno, es algo fuerte. Y aparte, aparte los rivales que los conoces de toda la vida, claro, eso tiene. Te has criado con los chicos en la escuela y carga de bien, es una cosa muy linda. Te iba a preguntar si los dirigentes en estos momentos aparecen y también le dan el apoyo, ¿no? Porque por allí, uno que ha jugado al fútbol, el caso tuyo también, piensa en eso, ¿no? El dirigente aparece cuando no tiene que aparecer habitualmente. O para retarte, o para decirte algo, o reprocharte algo, pero parece que el clásico se vive de otra manera. ¿Qué dicen los dirigentes de San Martín, de acuerdo? Sí, los dirigentes, por mi parte, creo que se han acercado ya hace bastante de estos últimos años. Y se los ve en los entrenamientos, en las cenas. Y bueno, pero sí, ahora nos han organizado un par de cosas. Por ahí te organizan videos, los managers están más que todo metidos en eso, pero bien. ¿Se cambió la mentalidad en San Martín de apuntar al rugby, el crecimiento de ustedes también? Sí. Hemos caído hace 2 años. Se viene apuntando a todo en general el rugby, desde los chicos hasta los grandes, pero con mucho apoyo y eso se ve reflejado. Claro, lleva tiempo, pero se siente por el jugador. Santi, la dirigencia del jockey también es similar, ¿no? Sí, ya viene apuntando hace mucho tiempo, aparte los resultados de los últimos años lo acompañan. Sí, sí, sí.